Ah, y los amigos de Juan Orlando, ¿dónde están? Se hicieron humo. Ajá, y los amigos de y las amigas de Doña Ana, ella tenía protegidas. Sí, bastantes. Yo miré a Doña Ana sola ahí. No miré a las amigas que tenía y que sostuvo por tanto tiempo. Yo miré a un Juan Orlando solo. A una de las amigas inclusive la dejaron ahí todavía nombrada en el Banco Central, dicen, como directora. Mire, nos vamos hablando, no mira a ninguno de los Sí. grandes amigos de él. Una de las amigas Así es la estuvo vida. 12 años ahí y todavía la dejaron nombrada ahí, la otra que estaba en migración. ¿Cuál es la otra amiga así? La que está en la Comisión de Bancos y Seguros. Ethel Deras, dicen también que eran, que fueron compañeras en la universidad y eran sus grandes amigas, ¿verdad? Ethel Deras, la señora de migración, apellido Mengíbar, Carolina Mengíbar, y Miriam Guzmán, que la anduvo ahí del timbo al tambo en todos los cargos, en varios cargos, y hoy la dejaron nombrada, fue la única que dejaron nombrada como directora del Banco Central. Pero bueno, tal vez es que no nos cuente, tal vez han estado con ella ahí al lado No, de ella. yo uno lo que mira es lo público, ¿verdad? Claro. Sí, es cierto. Porque uno mira lo público, uno mira lo público, ¿verdad? Y nosotros aquí en Olancho tenemos ciertas, como decimos, ¿no? Ciertos principios, ¿verdad? Y es que los amigos en las buenas y en las malas no se abandonan, ¿verdad? Es correcto. Pero, como le digo, me llama la atención, ¿verdad?